aquí es muy criticado el tema de por qué quizás no le dan importancia a la Copa América, para qué se invita, etcétera, ¿no? Pero México, el que es conocedor un poco de lo que sucede allá, de las políticas que existen también, de lo que representa la Copa de Oro para la selección mexicana, está consciente de que la prioridad sin duda es la Copa de Oro. Por algo también hoy en día Miguel Herrera da la nómina de 30 y tantos jugadores y van las grandes figuras como Vela, como Giovanni Santos, y así sucesivamente, como Chicharito Hernández. Hoy en día la Copa América para México es la oportunidad de mostrar otros jugadores, pero tampoco son tan conocidos.